¿Qué tal? Saludos, buenas noches. En Polémica Medida, los estudiantes que decidan ciencias de la salud y estudiarla en una universidad privada no podrán hacer sus prácticas en hospitales públicos. Lo han anunciado hoy conjuntamente los consejers de Sanidad y de Cultura y Educación, Vicen Marsa. Una polémica medida que de nuevo hace saltar las alarmas entre posturas enfrentadas. Se lo contaremos hoy en Set al Día, reflexionaremos sobre ello y de otras noticias que han sido hoy actualidad. Comenzamos. La taxa de desocupació de l'eurozona s'ha mantingut en el 10% a l'abril. Únicament ha descendit una decena en el conjunt de la Unió Europea, tal com afirma avui l'Agència Comunitària d'Estadística Euroestat. Ximo Puig es compromet a recolzar financerament a les empreses tecnològiques i proposa programes per a recuperar talent. El president destaca la importància de les universitats públiques valencianes en la seva aposta per la societat del coneixement i un nou model productiu. Els alumnes valencians d'universitats privades no podran realitzar pràctiques professionals en hospitals públics. Segons la Generalitat, la nova ordenació de pràctiques obeix al fet que els convenis vigents estaven fora de la legalitat. Avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac per a sensibilitzar la societat de seguir insistint en tractaments de deshabituació del consum. El percentatge de fumadors diaris a la comunitat està per davall de la mitjana nacional. Comencemos el del deute del Estado español. Es va a situar al abril en mes de 900.000 millones de euros. Es un 1,7% mens respecto al mes anterior, según las dadas publicades por Wii, Pelván de España, hasta su la segunda bailada de la Press de la registrada HNR. La deuda del Estado español se situó en abril en 922.208 millones de euros. Es un 1,71% menos que en marzo, lo que supone la segunda bajada del año tras la registrada en enero. Según los datos publicados por el Banco de España, la mayor parte de la deuda, casi 762.000 millones de euros, se corresponde con valores a largo plazo, que incluyen las letras del Tesoro emitidas a más de un año. El resto se reparte entre valores a corto plazo 82.600 millones y otros instrumentos 77.700. Estos últimos incluyen los préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad, valores no negociables, moneda en circulación y otros préstamos. El Banco de España actualizará el próximo 17 de junio el dato de la deuda del conjunto de las administraciones públicas hasta abril. Este dato incorpora al tramo estatal el endeudamiento de las regiones, de los ayuntamientos y de las administraciones de la seguridad social. En marzo, la deuda pública española se situó en 1.950.000 millones de euros. Eso supuso un alza del 1,3% mensual y del 4,14% interanual, y se colocó ligeramente por encima del 100% del PIB. Més dades econòmiques i és es que la tassa de desocupació de l'eurozona s'ha mantingut en el 10% a l'abril, únicament ha descendit una decena en el consum de la Unió Europea, tal com informa avui també l'Agència Comunitària d'Estadística de Euroestat, malgrat això es tracta de la tassa més baixa des d'agost de 2011. La tasa de desempleo se mantuvo en la eurozona en el 10,2% en abril. Descendió una décima en el conjunto de la Unión hasta el 8,7%, según los datos de la Oficina Estadística Europea Eurostat. Para la Unión Monetaria es la tasa más baja desde agosto de 2011 y para los 28 desde abril de 2009. En un año el paro descendió ocho décimas en la eurozona y nueve en la Unión. En abril había 16,4 millones de parados en los países de la moneda única y 21,2 millones de desempleados en los países comunitarios. Las tasas más bajas se registraron en la República Checa, Alemania y Malta, con un paro ligeramente por encima del 4%. Las más altas se produjeron en Grecia, con un 24%, y en España, con un 20%. El paro descendió en 25 de los 28 países de la Unión. Ja en la nostra ciutat molt pendent de les declaracions de Ximo Puig i és que la Generalitat es compromet a ajudar a la indústria a través de l'educació. El president de la Generalitat recolzarà financerament a les empreses tecnològiques i proposa programes per a recuperar talent. Pucha destacar la importancia de las universidades públicas valencianes en la apuesta por la sociedad del conocimiento y un nuevo modelo productivo. Declaraciones que ha realizado en el Par científico de la Universidad Miguel Hernández del. El cambio de modelo productivo es uno de los ejes estratégicos del Gobierno de la Generalitat y en este sentido nos sentimos reconfortados por ver cómo algunas iniciativas como esta de una manera decidida tanto del Instituto Valenciano de Finanzas que está abriendo una serie de fondos y hoy quiero anunciar aquí otro nuevo fondo de capital semilla para empresas surgidas de las universidades como también desde la perspectiva de la recuperación de talento que se ha ido fuera de España. Parlen también ahora de la polémica de Les Señals de tràfic a València. També hauran d'estar en castellà. I sí, ho ha assegurat el delegat del govern a la comunitat, Juan Carlos Moragues. La delegació té previst enviar un requeriment a l'Ajuntament perquè els senyals de tràfic estiguen en castellà i no solament en valencià. Segons Moragues, la llei diu que les indicacions han d'estar en castellà o en les dues llengües, però no únicament en l'idioma de la comunitat. Amb el requeriment es donaria el termini d'un mes per a corregir l'actuació de l'administració. En cas contrari, el delegat del govern ha assegurat que es presentarà un recurs perquè decidisquen els tribunals. Y parlen ya de esa polémica medida que en Conegut, en esta jornada, el estudiantes que decidís que estudiar ciencias de la salud en una de las tres universidades privadas de la comunidad no podrán hacer prácticas en hospitales públicos a partir del curso que ve. Es trata de una vuelta de rosca mes del Consejo a la segua relación, las universidades privadas. En concreto, el inicien los, los estudis de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Biotecnología, Farmacia o Psicología Clínica en el CEU, la Universidad Católica o la Universidad Europea, no podrán completar la segua preparación en hospitales privados. Ahí siguen sí, a señalar el consellers Carmen Montón y Vicente Marsá. De esta manera, han defensado que el Gobierno Valencia cumple la legalidad. Me habrán escuchado decir en numerosas ocasiones la expresión poner la casa en orden. Al referirme a las medidas que estamos introduciendo en la gestión. Y en la planificación para resolver los problemas que hemos heredado, el legado envenenado del anterior gobierno este, lo que hoy estamos haciendo es un ejemplo más. En en calidad, eficiencia en la gestión de recursos públicos, buenas prácticas y sobre todo una regulación eh, de acuerdo eh, con la ley. Y por que todo el mundo pueda tener acceso a unas prácticas de calidad y después puedan ser unos buenos profesionales. Una roda de premsa significativa en una jornada en la qual també coneixem que el pròxim curs escolar començarà el pròxim 8 de setembre. Ahir s'ho ha fet públic la Direcció General de Centres i Personal Docent en un projecte de resolució que haurà de ser ratificat pels sindicats. En el cas d'infantil i primària, les classes finalitzaran el 20 de juny de 2016, mentre que la resta acabaran el 16 de juny. 8 de setembre, de nou, a classe. Anem a la Diputación de Valencia es quien está al survey del municipio, sino al en revés. Es una de las ideas fundamentales de la nueva institución provincial, concretamente GUI, el diputado de Cooperación Municipal Emilia Altur, a las cuestiones del presidente de la Mancomunidad de la Vaidigna. Les portes del despatx d'Emili Altur s'han obert d'hui per a rebre a Vicent Rivera Solanes, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall Digna. Ha sigut un encontre en el qual Rivera li ha plantejat els seus projectes, idees i algun que altre dubte. En concret, el president de la Mancomunitat tenia una qüestió de caràcter tècnic pel que respecta al pla Pepos. La resposta ha sigut molt positiva. La proximitat de la Diputació de Cares Pobles eh és, té que ser de Xina perquè, perquè ja ho diu, la Diputació és, 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 és la mare de tots els pobles, diguem, a nivell administratiu i, per tant, quan nosaltres venim així a que ens solventen els problemes. Eh, ja he dit abans que m'ha sorprès que en 10 minuts tots els tot mal de caps i, i tots els núvols que tenia jo m'ho han resolt en seguida i, i ha sigut molt un plaer poder parlar amb ells i veure que la gestió ha sigut superrapidíssima. Estic molt, molt content i molt agraït. Esta és es una de les idees clau de la Diputació de València. L'organisme provincial és es qui està al servei dels municipis i no a l'inrevés. I per a garantir-ho hi ha una àrea fonamental encarregada, cooperació municipal, liderada per Emili Altur. Nosaltres entenem que la Diputació ha d'estar als serveis dels alcaldes, de les alcaldesses, dels pobles i per tant som nosaltres els que estem al seu servei. És la impronta que volem donar-li des d'esta nova legislatura que ja comença a no ser tan nova, ja portem un any, i volem que eh, els nostres alcaldes, les nostres alcaldesses, sentisquen que els que manen en la Diputació són ells i que nosaltres, jo en aquest cas, sóc una ferramenta per ajudar-les a fer política en el seu poble. Una ajuda que sobretot recau en els municipis més xicotets. És esforç, proximitat i arribar on siga possible respectant sempre la política local. Per altra banda, avui s'ha presentat el portal EPSA Oberta. La Conselleria d'Agricultura, Elena Cebran, i el conseller de Transparència, Manuel Alcárez, han sigut els responsables de donar a conèixer l'últim portal de transparència d'un organisme de la Generalitat. El deute de l'entitat pública de sanejament d'aigües residuals Es un del continguts que ya pueden seguirse en la Nova Web. Pero Alcaraz, disposar de portales de transparencia como EPSAR es un signo de cambio. A mes el consejero ha la grave situación de descrédito que atraviesan las instituciones. Esa corrupción arrastra un descrédito en de nuestras instituciones democráticas, amenaza la estabilidad económica y social. Por lo tanto, digamos, enfrentarnos directamente desde múltiples vectores, desde muchos puntos de vista, a la corrupción y a sus circunstancias ha sido siempre una urgencia para el Gobierno del Botánico. Eh, se han dado casos muy graves de corrupción que actualmente están en vía judicial pero que, que han repercutido pues, muy negativamente en, en, la, en el conocimiento de lo que es esta empresa, en la importancia que debe tener y en la necesidad de, de una exquisita gestión de, de todas sus actuaciones, operaciones e inversiones. Hoy día Mundial Sin Tabaco, una jornada de sensibilización en la cual es importante seguir insistiendo en tratamientos de deshabituación del consumo de esta sustancia. En cara que les da de seguir siendo escandalosos, el porcentaje de fumadores diarios a la comunidad está por debajo de la Michano Nacional. Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco este 31 de mayo, la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha animado a los valencianos a seguir tratamientos de deshabituación del consumo de tabaco. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Europea de Salud en España, el porcentaje de fumadores diarios en la comunidad valenciana está por debajo de la media nacional, tanto en hombres como en mujeres. Además, la prevalencia de fumadores habituales en la comunidad ha descendido entre 2009 y 2014 y se observa también un mayor porcentaje de personas exfumadoras. Así, el número de fumadores diarios ha disminuido en 8 puntos porcentuales y el de fumadoras en 4 puntos. Entre las acciones desarrolladas desde la Consellería para controlar el tabaquismo, destaca, en el ámbito educativo, el aula itinerante de tabaco, encaminada a introducir a los escolares en la problemática del consumo del mismo. En ellos han participado ya 21.000 alumnos de primero de eso. En este contexto y con motivo del Día Antitabaco, la Organización Mundial de la Salud además ha hecho un llamamiento para que todos los países se preparen para el empaquetado neutro de los productos de tabaco, es decir, restringir el uso de los paquetes de tabaco como soporte para publicitar y promover el tabaco. Vamos con otros temas de actualidad. Recibimos hoy en Set al Día al presidente del Club de Marketing en Mediterráneo. Está con nosotros esta noche Juan Manuel Baisauli. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bienvenido a de un club con una ya importante trayectoria profesional en la comunidad valenciana. Sí, estamos hablando de entre 12 y 13 años aproximadamente. Mm -hmm. Que fue cuando surgió la idea de crear el club. ¿Qué es Club Marketing Mediterráneo? Bueno, el Club de Marketing lo que pretendió inicialmente era unir lo que, a la actividad de profesionales dedicados al mundo del marketing y la comunicación. Y nació originalmente a partir de esos profesionales eh, que se fueron agrupando y actualmente, pues, hay unos 400 y pico socios dentro del club. Marketing, comunicación. ¿Qué momento atraviesa este sector? Eh, También ha sufrido las consecuencias de la dura crisis económica. Sí, porque bueno, los, los años de crisis han sido muy duros para el profesional de marketing y la comunicación porque ha sido uno de los elementos que muchas veces se ha prescindido en la empresa. ¿no? ¡Qué la error! Sí, porque realmente toda empresa, aunque no lo sepa, está haciendo marketing. Al final, el, el marketing lo que trata es de orientar la actividad de la empresa hacia el cliente desde lo que es la generación del producto, hasta el precio que lo voy a vender, hasta cómo voy a llegar al cliente. Eso es algo que llega a sus manos, ¿no? Toda esta Así, cadena. Claro. Entonces está, está en la concepción del producto y del servicio hasta que llega al cliente y cómo llega ese cliente. ¿no? Está en todo ese proceso. Pero es verdad que en la época dura los últimos cinco años, es un sector que ha padecido mucho profesionalmente. ¿Se recupera? Sí, 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 por supuesto. No sé, y aparte más... sí que notamos cada vez más la conciencia de las empresas. Estamos en un momento en que la capacidad de interpretar el mercado, ¿Sí? la capacidad de que la empresa se oriente hacia el cliente es clave. Y eso el mundo del marketing lo tiene muy claro. Marketing, publicidad, la línea es estrecha, pero... Totalmente en mundos diferentes, ¿no? Sí, vamos El a ver. marketing necesita de la publicidad. Y de la comunicación, por supuesto. Vamos a ver, el marketing abarca todas las, todo, lo que es, todo lo que va desde ese, de esa concepción de producto, qué, qué está demandando el mercado, qué tendencias hay, eh, cómo lo quiere el cliente. Eh, va desde todo ese proceso hasta cómo se lo comunico y llego. El, el marketing al final se apoya en la publicidad y la comunicación para llegar al cliente o al consumidor final, pero está en todo el proceso de producción y de diseño estratégico y de punto de venta y de forma de llegar el producto al cliente. Mm -hmm. Está en todo el proceso. ¿Hay mayor concienciación en esto de las empresas? ¿Ya se crean departamentos específicos por una parte marketing, por otra comunicación? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy saludable que, que haya las dos cosas. Una cosa es hacer comunicación y, y otra cosa es, no iba a decir otra cosa, es hacer marketing, es decir, pero son esto... el, her herramientas necesarias para la empresa ambas partes, mm -hmm. totalmente igual que la publicidad. Nos centramos en comunicación. Uh -huh. Si no comunicas, dicen, no existes. Eh, ¿Se comunica mejor? Yo creo que ahora? sí, y aparte, en Valencia eh, tenemos gente muy creativa y tenemos eh, gente con una capacidad de trabajo muy buena. Igual a veces tenemos la costumbre de infavorarnos, pero pues hay que decir que tenemos muy buenos profesionales. Uh -huh. Y en el club hay una, hay una calidad de, de, de profesionales excelente. Nos decía, ¿un club formado por cuántas empresas ahora mismo? Pues actualmente, bueno, el club tiene tres partes. Vale. Eh, una parte es lo que son los propios socios, que hay unos 400 y pico socios. Se llama Club de Marketing Mediterráneo porque abarcamos toda esta franja del Mediterráneo. La central está en Valencia, tenemos una, eh, otra oficina en Alicante y estamos tratando de, 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 de cooperar en esa línea de trabajo en toda la comunidad. Y luego tenemos lo que son los premios estrategia que damos anualmente. Vale donde destacamos a la empresa con mejor estrategia a nivel de marketing. Creamos luego lo que es el Observatorio de Marcas, donde lo que hacemos es premiar y val valorar y premiar aquellas marcas con mejor estrategia internacional y que están saliendo fuera y mejor lo están haciendo. Y en tercer lugar, algo que nació el año pasado, después de un año de trabajo, fue el Club de Primeras Marcas. El Club de Primeras Marcas lo que pretendía era ir, unificando, ir uniendo marcas con, con prestigios sólidas, conocidas, para transmitir conocimiento. Era la idea de decir, bien, las marcas que lo están haciendo bien vamos a unirnos y vamos a contar a los demás qué es lo que estamos haciendo y que fluya el conocimiento entre las marcas y las empresas y los profesionales del marketing y la comunicación. Interesante, sin duda alguna, estas Muy tres patas que forman Club Marketing Mediterráneo. Anem empresa, si me permite Juan Manuel, y es que hoy también en Volgut tendré la oportunidad de hablar a una de las empresas de este sector a Valencia. En Sanenja, la Salaseu de Conect Comunicación Digital, Conectem amb un del seus Sosis Fundadores. Ella es Marcos García, quien parla ya de la Segua experiencia personal. El sector del marketing ha cambiado mucho en los últimos años. La verdad es que no se hace eh, marketing como se hacía, porque las empresas cada día están más enfocadas a tener resultados de sus inversiones y lo que quieren es que puedan eh, conseguir más de lo que están obteniendo con su dinero. En el marketing digital, afortunadamente, podemos medirlo todo y una de las ventajas que tenemos es poder orientar las estrategias a, a resultados. Nosotros, que trabajamos en bom marketing, que es un nuevo tipo de metodología con la que enfocamos todo el marketing de la empresa, estamos consiguiendo a través de procesos eh, de comunicación digital y de marketing digital. Reportar a las empresas, sobre todo que venden a, a otras empresas, eh, resultados en contactos, en visitas y sobre todo en volumen de negocio, que es hacia lo que se tiene que, que enfocar todo el marketing y donde está en realidad el futuro del sector. Gracias eh, por esa conexión. Hablamos con Marcos García, Marketing Digital. Está cambiado, ha evolucionado mucho. Bueno, es que el, el, hay que pensar en digital en estos momentos. ¿eh? Es decir, a la hora de comunicar, de llegar al cliente, de facilitar procesos de comunicación y de trabajo, hay que pensar en digital. Es una transformación realmente brutal. Nada que ver de cuando se creó este club de marketing mediterráneo a la actualidad. No, no, nada que ver. Además, la evolución de las tecnologías está cambiando todo para nada. Pero, no, pero no, no solo en el mundo del marketing, ¿eh? en todo lo que es la producción y relación con el cliente. ¿Mm? Hablaba usted antes de ese premio que también hacen importante desde el Club de Marketing al mejor marketing. ¿Dónde está la clave? Bueno, yo creo un que uno de los retos, de... ¿Sí? uno de los retos es que el mundo del marketing trabaje con todas las áreas de la empresa. ¿Mm? No, no podemos hacer un marketing estratégico de comunicación sin olvidarnos que todos los agentes que te vienen a la empresa tienen que estar participando de esa, de esa estrategia. No vale hacer algo y que luego quien te tiene que atender no sonría o sepa, o sepa dar la calidez o la calidad que requiere un servicio. O quien está produciendo o fabricando un producto dentro de esa parte de producción de la, de, la, de, la, de la empresa o de la factoría, entienda que al final todo eso debe llegar de una manera determinada al cliente, con una calidad y unos estándares y con una eficiencia para que la productividad sea competitiva. Es decir, la... hacer participe a toda la empresa. Yo creo que uno de los retos del marketing es eh, que cale en la organización. Sí, creo que sí. No, eh, hablar de compartimentos estancos, eh, bueno, eh, aquí es un departamento fenomenal, pero es un departamento que debe de calar y debe de per estar permeable en toda la organización de la empresa. ¿Y cómo conseguir esto? ¿Con una buena comunicación también interna? Interna, por supuesto, por supuesto. Y hacer ver a todos que el final que perseguimos es dar un servicio excelente, maravilloso y competitivo a un cliente. Todos estamos en esa línea al final. Todos to y entonces la capacidad que tenga el mundo del marketing, de marketing, de introncarse dentro de toda la estructura y todo el proceso productivo es clave y que todo el mundo entienda cuál es el fin que perseguimos, que al final es el cliente el que nos paga. Mm, importante. Anima el carrer también porque we en volgut eh, también eh, con ser eh, la oportunidad de, de, de las empresas de este de este sector un tipus del marketing importante eh, eh, en FIEMs, el Valencians, de aquest qué es la pregunta que M. We formular al carril. Que hay que irse realmente a la fuente principal, si vas leyendo lo que ponen en foros, etcétera, etcétera, te puedes armar un cacao tú solo. hay algunas que no son fiables. A ver, es fiable si entras en páginas oficiales. No, hombre, si te entras en una página que no es oficial, pues es normal que no, que no pueda ser fiable. Bueno, hablábamos de la fiabilidad o no de ese contenido en internet, en marketing, interesante. Comunicación, volvemos un poco también a otro de los objetivos. ¿Cómo comunicar bien el producto que hace una empresa? De nuevo, volvemos un poco también al marketing, pero con otras directrices. ¿no? Bueno, lo que, lo que se trata en la comunicación es: primer, hay que entender a qué cliente te diriges para saber en qué lenguaje, o a través de qué canales, o a través de qué, de qué medios. La comunicación es todo, no solamente lo que decimos, lo sabes perfectamente. Eh, no solamente es la comunicación verbal, es, es toda la imagen que transmite la empresa, en qué foros está metida, cómo actúa, todo, cómo viste. Es decir, la, la comunicación forma parte de toda la empresa. ¿no? Y tiene que estar acorde con su estrategia, con el tarea de cliente que persigue y, y con los foros o escenarios donde ese cliente está. Mm, interesante. Por cierto, Club Marketing Mediterráneo celebraba recientemente la sexta Noche Mediterránea del Marketing. Balance de esta edición que se pretende también con esta Noche Mágica. Bueno, el principio de las noches de mediterráneas del marketing, primera fue reconocer a quien está haciendo cosas buenas, porque es una forma de crear marketing de poder aprender de lo que hacen otros y sobre todo ir conectando poco a poco el mundo de la empresa con el mundo del profesional del marketing. Y lo bonito de la última cena es que el 50% de la gente asistente. Veis que eran empresas y el otro 50% eh, profesionales del marketing y de la comunicación. ¿Qué ocurre? Con los premios de observatorio, lo que hemos conseguido es aunar a todos los sectores que exportan. Los siete sectores más importantes, pues ser calzado, puede ser mueble, o puede ser eh, alimentación, mm, cerámica. Lo que hemos conseguido es unir a los sectores empresariales y dentro de este foro, que es, o esta noche, que es el Club de Tra la Cena Mediterránea del Marketing, lo que hemos conseguido es unir a las empresas con los premios de marketing. Nosotros estamos muy contentos del éxito de la última noche. ¿Eh? se escucharon importantes estrategias de marketing. Sí, sí, y se vieron. Hemos hecho esta, este año, por ejemplo, pasamos eh, las, las empresas que están nominadas en cada categoría, cuentan sus estrategias, pasamos vídeos, es decir, vemos cómo están diseñando sus estrategias de producto, de servicio, de comunicación, muy, muy interesante. ¿Mm? Tenemos mucha calidad en Valencia. ¿eh? Yo creo que es algo que tenemos que contar. Tenemos que contar claro, las cosas buenas que hacemos porque la, hay mucha gente haciéndolo muy bien. Mm, esto es importante mm -hmm. y además, eh, bueno, pues esto se reconoce también en, en el exterior. que Muchas empresas han superado la crisis por esto, ¿no? Sí, sí, bueno, y, y la capacidad que hemos tenido de salir fuera. Por eso lo que estamos premiando muchas veces no solamente es el que más factura afuera o el que más eh, tiempo lleva afuera, sino aquel cuya estrategia de marca y de posicionamiento en otros mercados intuimos que le va a dar mucha más longevidad. Y esto es muy importante porque es una valoración muy estratégica desde el propio colectivo profesional. Por lo tanto, los premios son muy reconocidos por las empresas, muy valorados, porque es el propio sector quien está valorando sus estrategias. La, la, la empresa valenciana ha sabido salir fuera, está saliendo fuera y lo está haciendo muy bien, por, por encima de la media nacional. ¿Cuál cree que va a ser el futuro del marketing en unos años? Estamos ya en este camino de digital. Bueno, como para mí, el futuro del marketing es que mucha empresa está entendiendo que eh, el marketing no es ese folletito final que me tienes que hacer para vender. Eso es, eso es un ¿Esto error. Se acabó. Eso. No, no. Es eh, impregnar a toda la organización de esa estrategia y llevarla en todas sus facetas. Yo te digo, desde la producción hasta la venta o el servicio al cliente o la postventa. El marketing está empezando a calar en las organizaciones. Los departamentos de marketing no son departamentos aislados, aparte de comunicación, sino que tienen que calar en toda la organización porque es fundamental. Y yo creo que el reto es, es que eso vaya entroncando. Y el otro reto que tenemos desde el mundo del marketing es ayudar a que las empresas valencianas cojan tamaño. Eso es muy importante. ¿Eh? El tamaño va a posibilitar mayor profesionalidad mayor capacidad de innovar, de dedicar recursos a crear productos, servicios y a crear puestos de trabajo, lógicamente. Y al final es puesto de trabajo, puesto de trabajo de riqueza, por tanto, todo aquello que haga que las empresas se desarrollen y sean más competitivas, al final significa una sociedad con mejor bienestar social y económico. Por, por lo supuesto. tanto, hay que cuidar mucho este marketing, mucho esta comunicación en empresa. Sí, sí, y mucho y a las empresas. plazo. Sigue siendo una, una asignatura <laughs> pendiente de muchas. Porque tal vez el tamaño sí, porque tal vez el tamaño, el concepto de PYME en Valencia es, es ciertamente reducido. No todo el mundo puede alcanzar a tener estos niveles estratégicos de, de comunicación, de desarrollo. Y es importante que se vaya adquiriendo ese tamaño y el mundo del marketing sea un aliado para que eso se consiga. Mm. Ilusionados desde el Club de Marketing Mediterráneo con retos importantes de muchos, futuro. El primero muchos. de ellos. Bueno, el primero de ellos ahora lo, el siguiente paso que vamos a hacer después de esta consolidación donde hemos creado estas tres categorías de los premios Estrategia al Observatorio y el Club de Primeras Marcas es consolidar el Club de Primeras Marcas, donde hay 16 marcas involucradas, eh, todas muy relevantes, todas muy conocidas, pero están creciendo con el ánimo de aportar conocimiento a la sociedad y al mundo profesional del marketing. Y el reto que estamos viendo ahora es entroncar esa profesionalidad del mundo del marketing con las empresas. ¿Eh? Y empezamos ahora con lo que diríamos sesiones de, de puertas abiertas entre empresas y profesionales para compartir conocimiento. Muchas veces esperamos que venga alguien de fuera a contarnos ¿Sí? algo maravilloso, pero es que a veces lo tenemos aquí. No nos y damos y cuenta. Y nos damos cuenta ni nos escuchamos. Entonces, uno de los objetivos que tenemos desde el club. Desde, desde el momento que hemos creado este ecosistema entre empresas y directivos de marketing y comunicación, es empezar a, 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 a machear, diríamos, no ambas, ambas partes para que se conozcan y aprendan unos de otros. Sinergias, unos... crear sinergias. Totalmente, totalmente. Y pelear juntos con... Eh, esa es la clave pero para esa clave hemos tenido que crear el ecosistema que está creado dentro del club ahora mismo de empresas marcas y profesionales y ahora estamos trabajando en cómo hilvanar esas dos, esas dos facetas para que ambas partes aprendan de otro y hacernos más competitivos más eficientes uh -huh. al final es, una, es un círculo virtuoso que yo creo que va a dar resultado Empresa marketing seguiríamos ahora si hubieras hablado de este tema apasionante no nos da para más gracias Juan Manuel y seguiremos pulsando ese tema, porque nos interesa, sobre todo, conocerlo. Muchas gracias a vosotros. Venga, buenas noches, buenas, buenas noches. Seguimos pendientes de la actualidad. te Guisa ha presentado la trecena edición ya de la Fira Comercial Gastronómica y Turística de Paterna. La principal novedad de Enguany es la Ruta de la Tapa, una aposta del Ayuntamiento para donar a Coneixer la gastronomía del municipio. Se acosta a la celebració de la Fira Comercial, Gastronòmica i Turística de Paterna. L'alcaldessa en funcions, Núria Campos, la regidora de comerç, Eva Pérez, i la regidora de cultura, Paqui Peritxe, han sigut les responsables de presentar avui esta tretzena edició. La fira es celebrarà en el Passeig d'Europa, coincidint amb el primer cap de setmana de juny. Donde estarà un, un nutrido grupo de comerciantes de Paterna. En ella se, va, se van a degustar unas tapas maravillosas, de las que hoy hacemos aquí una pequeña muestra. La principal novetat d'enguany és la ruta de la tapa, una aposta de l'Ajuntament per a donar a conèixer la gastronomia de Paterna als diferents visitants que participen en la fira. Allí s'habilitarà un sistema de tíquets centralitzats per a degustar les diferents elaboracions dels restaurants. Entre els plats destacaran tapes creatives i pizzes en forma de l'escut del municipi. A més, la fira té prevista la realització de diferents activitats destinades a tots els públics. Manualitats infantils, tallers de maquillatge o actuacions de dansa són algunes de les ofertes en les que es podrà participar. Anem també a dades socials destacades. Parlem ara dels ciutadans valencians que superen la mitjana nacional sent actius en les arces socials. Així ho indica un últim estudi elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística. De Afirma que només són superats pels catalans i navarresos d'Eix Estrau que són molt actius en Facebook o Twitter amb activitats relacionades amb partits polítics, manifestacions i protestes. Parlem ara de la línea de la EMT, en concreto de la 35 y de la 95. Alesores harán portado una grata sorpresa. Alumnos de la College of Music de Valencia han oferido 24 microconcerts en autobusos de la Empresa Municipal de Transportes. Extracta de un proyecto con que pretende portar la música a tots el racons de la ciudad, una forma de fer y saborrit el viaje. Suben al bus y de repente se encuentran que tienen un concierto. Hemos hecho ya otras experiencias y realmente la gente está encantada. Por lo menos no vamos tan aburridos, ¿no? Muy bien, no me lo esperaba. Interesante iniciativa. Y con cada Dima marcha estén pendientes de toda la actualidad de las festes valencianas Conecten el nuestro Nostre, company José González, de Vive Las Fallas. Molta actualidad, José. Hola, bueno, Silvia. Pues con todas las semanas, pendientes de toda la actualidad del Bon de las Fallas. i de les festes. Festes protagonistes, estos dies, a la ciutat de València, una festitat que dicem darrere com la festitat del Corpus Christi de la ciutat de València, la festitat grossa durant tot el cap de setmana des del passat shows en ese pregon Una festitat que finalitzarà el pròxim shows en l'octava del Corpus i que durant tot el cap de setmana ha deixat a milers i milers de valencians que han eixit al carrer a disfrutar de la festa. Una festa en el dia gran, el passat eh, diumenge, en aquesta processió en els principals carrers del centre històric. Però el pròxim dixous, a la vegada que finalitza la festia del Corpus, comença el mig any dels moros i cristians de la nostra ciutat, que ara, el pròxim 9 d'octubre, en aquesta presentació de les capitanies a l'Ateneu Mercantil de la ciutat de València. Un camp de setmana molt intens per, a, per part d'aquest col·lectiu eh, dels moros i cristians de la ciutat de València, que fins al el propet dissabte eh, presentaran ese nou pa, eh, pas doble d'aquesta federació. Estarem pendents de totes les festes com la festivitat de Sant Bull el pròxim dissabte en el seu barri, en el barri de la seu, la seu la serea en el mercat, en el barri de Sant Bull la festivitat més antiga de la nostra ciutat. Així que pendents de tota l'actualitat com totes les setmanes així a la seua televisió a la televisió que parla de València. Gracias, José González eh, Bonanit. Buenas noches para el Mará de Tir Am Arc. S'ha portat en el vell del riu Túria un centenar d'arquers de la comunitat han participat en el cinquè trofeu Ciutat de València d'este llamatiu esport, parlant d'un campionat únic de caràcter nacional que es celebra en el Cap i Casal i està organitzat pel Club Arc València. A la cita es van presentar participants de tota la comunitat davant l'atenta mirada de tots els curiosos que passejaven per la zona. compite bastante gente y en la comunidad valenciana compite bastante gente entonces este torneo queremos hacer que sea un torneo pues privilegiado para Valencia